Son gemelas. Mira, este no tiene plumas. ¡Qué loco! Oye, de Colombia, hay que poner las alas. Mira, Eli, este. Estos ya son gallos, Este se ve bien, mira. Elisa, este se ve bonito. Sí. Bueno, personas que faltan de registrar sus gallitos, aquí se encuentra instalada la mesa de gallito. Si alguien desea registrar sus gallitos, este es el momento. Sí. De pasar a registrar sus gallitos. Aquí se encuentra instalada la mesa de registro para que registren sus gallitos. Las categorías son de esta manera. Gallo y gallinita clase A hasta 350 gramos. Gallo y gallinita clase B de 350 a 450 gramos. Menos de medio kilo. Ya saben, aquí está instalada la mesa de registro. Por lo regular, no. Mira eso. Tres coronas. Sí.
Este ve bien verde, pero está chiquito todo. Bien, bravito. Este es el colado. Ah, es blanco, mira, no había visto. No sé si lo voy haciendo muy despacio, ¿qué tal? Ah, este es el verde. Pensé que era tiene buen porte este, ¿no? Pues el mari criadero chipilín, clase conchín, negro, macho. Se puede hacer una máxima llena con una de estas, nunca hay nada. Menos en su cola. Aguas aquí, ¿eh? Es por esa guinita. Clase comiendo coco. Este me gustó, este. Mira, se están peleando. Vamos para allá, córrele. ¿Ahí? Sí. Creí que no venías. ¿Dónde estoy mi número? Ya tengo otro. Oye, pues sí, chiquita la mujer. Me siento todo un caramógrafo. Este de bonito. Apenas está cicatrizando y se le contaron los tres. Thank you.
A mí me gusta más así que concreta. 700 se encontró en caja por la caja, pero es más. Bueno, les agradecemos a todos los participantes y personas que nos acompañan, el favor de su asistencia y el favor de su paciencia. Todavía estamos esperando que lleguen los gallitos. Bienvenidos, señores, por favor, a la mesa de registro para que pasen a registrar sus aves. Ya saben, gallo y gallinita en categoría de clase A, hasta 350 gramos. Gallo y gallinita clase B de 350 a 450 gramos.